cada uno de ustedes. Bienvenidos, mi público. Bienvenida, familia, toda la gente que desde muy temprano se dio cita. Aquí en el día de Socharro, Luis Jiménez, el navideño de Huaxla, Jalisco, el día de hoy. Esa la cuadrilla de clientes el día de hoy. Los elegantes de Jalisco. Los de Pablo Llano de Calerán, señoras y señores. Ahí está. Germán Marca, señoras y señores, fuerte el aplauso. Rancho, los Fresnos de Tlajomulco de Zúñiga. Señor, los montadores, hoy te damos gracias por el mar intenso de este día. Y hoy te rogamos, Señor, para que vuelva a ser el río de tu merced. Señor, Señor Dios del Jaripeo, permítenos llegar sanos y salvos al final de la jornada. También te queremos pedir hoy, Señor, por mis compañeros jinetes que no llegaron a tener la suerte de salir ileso, para que hoy les mandes el pronto alivio. Y con tu infinita paciencia, hoy nos entiendas que después de cada golpe, mayores son las ganas de volver a los reparos. Gracias, Señor, por hacerme sentir el trueno del huracán, el relámpago de los tirones, el olor y el humo en los cajones, sentir la multitud que me apoya con su grito y a veces un poco del polvo y de la arena. Ahí está el infiernito puesto, sí señor, puesta, sí señor, ahí está Centeno de Jalisco, y ahí está el infiernito, se va, se fue Centeno de Jalisco. Y le va a soltar conejo puerta, sí señor, ahí está, rapidito, se fue a morder el polvo. Y no es que si en la humanidad pudiera suceder, pero no. Rodríguez, se llama Antonio Miguel.
vaya jugada, vaya espectáculo, mi público, por favor, aplaude.